नात्यश्नतस्तु योगोस्ते न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। नात्यश्नतस्तु योगोस्ते न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। नात्यश्नतस्तु योगोस्ते न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। No hay ninguna posibilidad de convertirse en un yogi, oh Arjun, si se come demasiado o se come muy poco, ni si se duerme demasiado o no se duerme lo suficiente. Significado: a los yogis se les recomienda aquí regular la dieta y el sueño. Comer demasiado significa comer más de lo que se requiere para mantener el cuerpo y el alma juntos. No es necesario que los hombres coman animales, porque hay una amplia provisión de granos, verduras, frutas y leche. Según el Bhagavad Gita, se considera que esos alimentos sencillos se encuentran bajo la influencia de la modalidad de la bondad. La carne es para aquellos que están bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia. En consecuencia, aquellos que se dan a comer carne, a beber, a fumar y a comer alimentos que no se le han ofrecido primero a Krishna, habrán de sufrir reacciones pecaminosas por el hecho de comer únicamente cosas contaminadas. Bunyate tu agampa piache pachantiakma karanat. Todo el que come para placer de los sentidos o que cocina para sí mismo y no le ofrece su comida a Krishna, solo come pecado. Aquel que come pecados y que come más de lo que se le ha asignado, no puede ejecutar un yoga perfecto. Lo mejor es comer únicamente los remanentes de la comida que se le ofrece a Krishna. Una persona en estado de conciencia de Krishna no come nada que no se le haya ofrecido primero a Krishna. De modo que solo la persona consciente de Krishna puede lograr la perfección en la práctica del yoga. Y aquel que artificialmente se abstiene de comer, elaborando su propio proceso de ayuno, tampoco puede practicar yoga. La persona consciente de Krishna observa ayunos, tal como se recomiendan en las escrituras. Ella no ayuna ni come más de lo necesario, y en virtud de ello, está en capacidad de ejecutar la práctica del yoga. Aquel que come más de lo necesario, va a soñar mucho mientras duerme, a raíz de lo cual tendrá que dormir más de lo necesario. No se debe dormir más de 6 horas al día. Aquel que duerme más de 6 horas de las 24 del día, sin duda que está influido por la modalidad de la ignorancia. Una persona influida por la modalidad de la ignorancia es perezosa y propensa a dormir mucho. Esa clase de personas no pueden hacer yoga.